Hijos del Campo. Un hombre vivido así como usted, que tiene 68 años de vida. Tengo de ahí más o menos. Y relajado. La campaña que ni aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos ahí. Y entonces, ahora viene un auto. ¡Pay, viejito! ¡Ay, somos compadre! ¡Por! Y él estaba tapado de remiendo y no es sujera que nos damos. Y yo, vaya, muchachita, la ropa, ¿la que fome? Yo fome bañado, me acomodaba. ¿Cuánto tú vas charlando con los compadres? Bueno, charlando con los compadres allí, y él fue y se bañó, o sea, se cambió de ropa, se apareció con jeito de gente, ya no es. Y a ver, era preguiçado para algo que no era por jodido, ¿no? Entonces, él dice, vai, te bañamos, mujer, vai. Mudar de roupa? Aí, tanto insistiu. Vai, mulher. Bueno, a velha foi. Foi, entrou. Entrou no banheiro, deitou roupa, não sei o que dá. Depois, quando um pouco antes de se desnudou, abriu um pouquinho a porta assim. Diz, velho, o que tu quer, velha? Tu vai usar de mim hoje? Não, acho que não. Ah, então eu vou me lavar só os pés.